habla el médico que intentó salvar a Silvina Luna. Está el doctor distinguido, Cristian Pérez Latorre. Cristian, querido, ¿cómo te va tanto tiempo? Moranzoni acá, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, Cris, la verdad que muy dolido. Yo recuerdo en la época de Telefe, donde vos ya fuiste uno de los primeros en señalar y cuestionar el accionar de Alíbar. No me olvido más, porque yo lo primero que dije cuando me enteré de la noticia, hay que hablar con Latorre, porque me acordaba que vos fuiste siempre el primero que empezó a señalar a este tipo, a Lotoki. Sí, es cierto. Yo fui el que dije que, lamentablemente, las pacientes estas iban a ser las leprosas del siglo XXI, lamentablemente. Pero no lo dije en ese momento con intención de ofender a nadie. No, claro. Simplemente lo dije porque ya sabía y teníamos en conciencia que esta persona estaba inyectando prácticamente un veneno. Yo lo pude comprobar después, en el año 2016, cuando tuve la oportunidad de operar a Silvina acá en California. Sí. Y el resultado del estudio de anatomía patológica nos llegaba que era polimetilsiloxano. Lo que tenía en el cuerpo. De fraguado lento, exacto. Uf. Que es, para resumirte o para traducírtelo, es la silicona líquida mezclado con el cemento que se utiliza para hacer las prótesis dentales. Ah, es una locura. Entonces, lamentablemente, nosotros sabíamos que le habíamos sacado parte del material, pero parte del material que estaba en el área glútea, claro, en el glúteo. Pero lamentablemente la parte líquida es la que se va a la sangre. Claro, el torrente sanguíneo después fluye por todo el cuerpo. Y migra a los riñones. Claro, bueno, la casualidad de todos estos pacientes o la estadística de todos estos pacientes es que este producto es tan tóxico, que lo que hace es dar primero una insuficiencia renal aguda y después terminar con una insuficiencia renal crónica, en donde los riñones mueren directamente. Y al morir el riñón, lamentablemente, te da lo que se llama una insuficiencia cardíaca, en donde también va maltratándose el corazón. Y cuando el corazón es insuficiente, no puede funcionar bien, todo el organismo empieza a fallar, el hígado, el cerebro, los pulmones. Entonces entras en una falla multifalla Multiorgánica, es una falla multiorgánica. Claro, que lamentablemente es muy complicado salvar al paciente. Cristian, hoy Rosario a la tarde, en el programa que hicimos a la tarde, me decía, no sé si esto es textual tuyo, que vos dijiste, todas las personas que les inyectó este veneno probablemente terminen antes o después igual que Silvina. ¿Esto es así? Claro, eso lo dije yo. Sí, lo dije yo. Y dije que lamentablemente este veneno que inyectó este hombre es tan complicado que lamentablemente la mayoría de las pacientes, porque los efectos se empiezan a dar entre los 5 a los 10 años de haberse inyectado el producto. Y lamentablemente van al mismo camino, porque la estadística científica dice que este producto no solamente está prohibido para colocar, sino que desarrolla enfermedades del tipo autoinmune. Claro. Y las enfermedades del tipo autoinmune son multisistémicas. Claro. Multisistémicas. Ahora, Cris, insisto que recuerdo que fuiste el primero que le hablaste en la época de AM, me acuerdo perfecto. Todavía creo que vivías acá vos. Yo creo que vos todavía vivías en Argentina y venías al programa. Yo en ese momento era notero de AM. Y muchos defendían a Lotoki. Pero defendían, Carlos, era como, lo defendían a muerte. Decían, no, porque Lotoki. Y vos, con tu experiencia y obviamente con tu expertise y con el tipo de médico que sos, ya ahí fuiste el primero que levantó la voz y decía, este tipo hay que investigarlo. Este tipo no es médico, no sé. Ya ahí empezaste vos. Algo de Carlitos, ¿eh? No, le quería... Yo fui...
Sí, sí, perdón. Dale, no, discúlpeme, doctor. Buenas noches, Campolongo, lo saluda. Buenas noches. Hay una pregunta que tiene su complejidad, tiene su faz, digamos, jurídica y humana y varias. La autopsia en realidad se está haciendo para indagar, investigar si se puede establecer el nexo directo de la muerte con lo denunciado. ¿Es fácil eso? ¿Tiene complicaciones? ¿Puede tener pliegues que desvíen la cuestión? No sé si, mira, no sé si fui claro con la... Sí, sí, totalmente claro. Mira, yo te digo algo. Yo creo que en esta causa le hace falta un poco de tener la ayuda más científica. O sea, consultar realmente a científicos que saben cómo se maneja este producto, porque es muy fácil relacionarlo. Vos fijate que si vos vas a los libros de medicina, específicamente a los de cirugía plástica, hablan que los productos que son permanentes, sí, como este caso, estos productos, producen enfermedades del tipo autoinmune y desencadenan en insuficiencia renal crónica. Por eso solamente están autorizados los productos reabsorbibles, es decir, que no se quedan en el organismo. Por lo tanto, si el cuerpo médico, que no lo conozco y obviamente es respetable y demás, si ellos pudiesen investigar un poco, sí, lo que pasa con este tipo de productos y por qué se prohíbe colocar este tipo de productos a nivel mundial, no solamente en Argentina, sí, se pueden dar cuenta que esto lo tendría que haber sabido el médico. Claro. Y te digo más, no sé si vos te acordás que hubo una época que se decía que los implantes mamarios podían provocar... Sí, claro. Y había... hubo una serie de operaciones para sacárselos, ¿no? Sí. Exacto, bueno, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si un implante mamario que está aprobado por el ANMAT o la FDA acá en Estados Unidos, te están diciendo que tengas cuidado porque hay pacientes que pueden desarrollar enfermedades del tipo autoinmune o cáncer, esto es exactamente lo mismo. Son productos que, lamentablemente, estos productos que están totalmente prohibidos, como la silicona líquida, combinado con un cemento que no sé quién le dio esa fórmula, desencadenan en la mayoría de los pacientes la muerte. Bien. Es un veneno, es como Silla Murano, por así decirlo. Totalmente. Doctor, le mando un gran abrazo, es un gusto, gracias, escucharlo. Muchísimas gracias, le mando un abrazo enorme. Abrazo, Cristian. Último momento, 7 minutos pasando las 10 de la noche.